¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas (DTC) es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Nissan, Chevrolet, GMC, Mercedes, Pau, Toyota, Mazda, BMW, Ford, Audi, Honda, etc., Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, el sensor MAF (flujo de masa de aire) es un sensor en el tubo de entrada de aire del motor del vehículo, aguas abajo del filtro de aire, y se utiliza para medir el volumen y la densidad del aire que ingresa al motor. El sensor MAF solo mide una parte del aire que ingresa, y ese valor se usa para calcular el volumen total y la densidad del aire que se ingiere. El módulo de control del tren motriz PCM utiliza esa lectura junto con otros parámetros del sensor para garantizar la entrega adecuada de combustible en cualquier momento. Para una potencia y eficiencia de combustible óptimas. Básicamente, este código de problema de diagnóstico P0101-DTC significa que hay un problema con el sensor o circuito de flujo de masa de aire, MAF. El PCM detecta que la señal de frecuencia del sensor MAF real no está dentro de un rango predeterminado o predeterminado del valor MAF calculado. Nota: algunos sensores MAF también incorporan un sensor de temperatura del aire que es otro valor utilizado por el PCM para un funcionamiento óptimo del motor. Los códigos de falla del circuito MAF estrechamente relacionados incluyen P0100 flujo de aire masivo o volumétrico mal funcionamiento del circuito AP0102 masa o volumen flujo de aire circuito a entrada baja, P0103 flujo de aire de masa volumen entrada alta del circuito, P0104 Flujo de aire de masa, volumen, circuito a intermitente, foto de un sensor MAF, síntomas. Los síntomas de un código P0101 pueden incluir: iluminación de la luz indicadora de mal funcionamiento, mil también conocida como luz del motor de verificación, motor de funcionamiento brusco, humo negro del tubo de escape, estancamiento, arranque o parada del motor después de que arranca, posibles otros síntomas de manejabilidad, posibles causas. Las posibles causas de este código de problema pueden incluir en sensor de flujo de aire masivo, o sucio o contaminado, sensor MAF fallido, fugas de aire de admisión, arnés eléctrico del sensor MAF o problema de cableado, abierto, en cortocircuito, deshilachado, mala conexión, etc. Convertidor catalítico obstruido en algunos modelos GMC Chevrolet. Principalmente tenga en cuenta que otros códigos pueden estar presentes. Si tiene un P0101, es posible que tenga códigos de falla de encendido o códigos de sensor de odos, por lo que es importante tener una visión general de cómo los sistemas funcionan juntos y se afectan entre sí al hacer un diagnóstico, pasos de diagnóstico y posibles soluciones. Los posibles pasos de diagnóstico y reparación incluyen: inspeccione visualmente todo el cableado y los conectores del sensor MAF para asegurarse de que estén intactos. No deshilachados, rotos, enrutados demasiado cerca de los cables, bobinas de encendido, relés, motores, etc., inspeccione visualmente cualquier fuga de aire obvia en el sistema de admisión de aire, visualmente asterisco de cerca asterisco inspeccione los cables o la película del sensor MAF para ver si puede ver contaminación como suciedad polvo, aceite, etc., si el filtro de aire está sucio, reemplácelo, limpiar cuidadosamente, el MAF usando un aerosol limpiador MAF es generalmente un buen paso de diagnóstico. Reparación amigable con el bricolaje. Si el sistema de admisión de aire tiene una malla, asegúrese de que también esté limpio, principalmente Bau. La pérdida de vacío en el sensor MAP puede desencadenar este DTC. Una tasa de aire mínima baja a través del orificio del sensor puede hacer que este DTC se establezca en ralentí durante la desaceleración. Inspeccione cualquier fuga de vacío aguas abajo del sensor MAF, use una herramienta de escaneo para monitorear los valores del sensor en tiempo real desde el sensor MAF, sensores de O2, etc. Verifique los boletines de servicio técnico TSB para su marca, modelo en particular en caso de problemas conocidos en su vehículo. La presión barométrica BARO que se usa para calcular el valor MAF predicho se basa inicialmente en el sensor map en la tecla on una alta resistencia en el circuito de tierra del sensor map puede hacer que este dtc se establezca haga una prueba de contrapresión de escape para determinar si el convertidor catalítico puede estar obstruido si necesita reemplazar el sensor maf le recomendamos que utilice un equipo original oem del fabricante en lugar de comprar una pieza del mercado de accesorios nota el uso de un filtro de aire engrasado reutilizable podría ser un una causa de este código, si está demasiado engrasado, el aceite puede transferirse al alambre o película fina dentro del sensor MAF y contaminarlo. Use algo como el spray limpiador MAF para limpiar el MAF en tales situaciones. Video de reparación del sensor P0101 MAF. Este video no fue producido por nosotros, está aquí como una ayuda para resolver su código de problema P0101 DTCE.